que se informe con oportunidad al Poder Legislativo respecto de si el gobernador constitucional de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, regresará al cargo o solicitará otra licencia para que se analice de manera detallada su petición, insistió el líder de la bancada panista, Alfonso Martínez. Esperamos que esta licencia llegue a más tardar el día lunes y de esa forma, o este documento o aviso, porque también han dicho algunos funcionarios del gobierno que regresará, algunos otros que pedirán una nueva licencia. Martínez Alcázar dijo que el Congreso local no tiene algún informe sobre el estado de salud del mandatario con licencia, sin embargo, pese a que es importante para la toma de decisiones. En donde nosotros estamos de acuerdo es en saber con claridad, en base a lo que los médicos del gobernador señalen, si puede regresar o cuando esté en condiciones de poder nuevamente tomar las riendas del Estado. El legislador dijo no saber si es conveniente o no un cambio de gobernador interino si Fausto Vallejo solicita otra licencia. No sé en este momento qué tanto beneficiaría el cambiar de personas y de por sí ya un interinato merma la productividad del gobierno. Hasta este jueves faltan 10 días para que se cumpla el periodo de 90 días de licencia que le fue autorizada el 23 de abril al gobernador Fausto Vallejo para atender su salud. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Quasar TV.